Bueno, pues ya está. Yo creo que la gala ha ido muy bien. Se me ha hecho cortito. Andreu, son las 4 de la madrugada, ¿eh? ¿Ya? Sí, sí, cuando lo pasas bien. Oye, no seas hater. Han venido muchas estrellas. La gente se lo ha pasado muy bien. Ha reído con nosotros. Han reído de nosotros. Si es que ya en el anuncio... Eres Don Goya. Vamos a reír. Yo no lo veo. Y qué vergüenza lo del vestido. Y entrega el premio Carmina Barrios y Paco León. De verdad, todo ha funcionado muy bien. ¿Qué ha funcionado muy bien? Pues, por ejemplo, el nuevo premio. Y vamos con una nueva categoría. El Goya, al mejor Harvey Weinstein español. Y encima, ex aequo. Bueno, ¿y lo del Goya, la mejor película extranjera? No, 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 no. Ahí no lo hemos currado, ¿eh? Aunque, bueno, yo me quedo con mi momento Mario Casas. ¿Qué momento? ¿En la gala? Durante la gala. ¡Ay, Mario! ¡Ay, Mario! ¡Ay! Mira, el presidente de la academia. Mariano. Hola, Mariano. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo lo has visto? Andreu, ¿dónde estáis? Pues no sé, aquí en Sevilla. No sé, hay una tienda de teles. Andreu Buenafuente y Silvia Abril incendian el Fibes en Los Goya. Mira, las vaquillas de Grand Prix. Bueno, ¿qué? Flipando, ¿no? La gala muy bien, sí. Muy amena. Ya, lo estás haciendo muy bien, Mariano. Escogiste muy bien. Sí, sí, eso sí, pero en el final... Es que ¿sabes qué pasa? Que Silvia tiene la paranoia de que ha quedado regular. Claro, como es la primera que hace. Los tenemos. Están en el puente del cachorro. Ya os tenemos. Os vais a arrepentir de haberos cargado la fiesta del cine español. Andreu, tenemos un problema. A ver, Mariano Barroso sabe de cine, pero de televisión sabemos nosotros. ¿Qué te digo yo que ha quedado bien la gala? ¿Qué ha sido eso? ¡Ah! Acelera. Casi. Todo el año trabajando como negros para que ahora lleguen estos y los estropeen. Bueno, como negros empiezan a darnos más papeles, pero aún cuesta. Dale, Jimmy. Dale al blanco. ¡Son los del cine! ¡Eh! ¡Que somos de los vuestros! ¡Yo hice el pregón! ¡Eso, caliéntalos! ¡Joder! ¡Vivan las mujeres! Pepe, ¿qué haces con las chicas? ¿Cómo que qué hago? Soy Lady Formentera. Nosotras tenemos munición de la buena. Armas de destrucción masiva. ¡No! ¡Chistes políticos! ¡Nos atacan los límites del humor! ¿Pero qué les hemos hecho? ¿Qué sé? A lo mejor equivocarte al decir el nombre del ganador. Eso le puede pasar a cualquiera. Sí, tres veces. Oye, pues a ti se te ha caído el Goya encima de Verónica Echegui. Se me ha resbalado. Además, ella siempre ha querido un Goya, ¿no? Pues ahí lo lleva. Si Andreu, estaba en serio. Aguanta, que se note que ya hemos pasado un 155. ¡Estoy al borde de un ataque de nervios! ¡Andreu! ¡Silvia! Tranquilos, ¿eh? Que a mí me ha gustado. Gracias. Gracias. Pero yo no tengo criterio. Nos hemos despistado. Perdona, aquí no se puede aparcar. Es un momento. ¿Cuánto es un momento? Eso es muy inconcreto. Un momento es el que tienen los ganadores para agradecer y luego mira. ¡Limpio, jefa! No, gracias. ¿Pero que somos nosotros? Joaquín, Ernesto, ¿pero qué hacéis? ¿Qué ha pasado? Que os está buscando todo el cine español, que no habéis estado a la altura con la de peliculones que hacemos. Pero estamos aquí para ayudaros. Si pulsáis este botón, podréis viajar al pasado y tener una segunda oportunidad. Así volvéis a hacer la gala desde el principio y podéis cambiar este final. ¿Y por qué no lo pulsasteis vosotros? ¿Y quién dice que no lo pulsamos? Lo que es largo es el buen momento del cine español.
mucho mejor que el americano. ¿Quién quiere ir a los Oscar? Bueno, mira, mira, oiga, vale ya. ¿Qué va a hacer? ¿Poner la multa? Póngala. Si sois vosotros. Chicos, se dirigen a vuestra posición. Paradlos. ¿Me escucháis? Y le dice Bayona, pero Jurassic por Snoopy. Por favor, cortad la calle. Joder, qué coñazo. Venga, venga, a ver. Para mí que era esa gente. Bueno, da igual. Venga, a ver, contadme otro. Esa pareja que va a ver El Reino a las 4 de la tarde en Sevilla después de comerse un cocido. ¡Que no cunda el pánico! ¡Yo les paro! ¡Cachis en la da! ¡Que se me ha olvidado el traje en casa! ¡Dale al botón, dale al botón, dale al botón! Bienvenidos y bienvenidas a la 33 edición de los Premios Goya, desde el Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla. Con todos ustedes, Silvia Abril y Andreu Buenafuente. Buenas noches. Buenas noches, amigas y amigos, y bienvenidos a los Premios Goya. Estamos muy orgullosos, de verdad, muy felices de ser los anfitriones de esta fiesta de cine español. Se nota que este año pues buscaban madurez, estabilidad, elegancia... Bueno, vale, sí. De acuerdo. Ya. Estoy nerviosa, Andreu. Han acertado, ¿verdad? Queremos agradecer la confianza a la Academia y a Mariano Barroso. Mariano... Sí. Un presidente que fue elegido en el mes de junio. Sí, que ese junio, ¿te acuerdas? Dijimos, un Mariano que entra por otro que sale, ¿no? Los Mariano. Sí, los Mariano son dos presidentes sí. que han hecho muchísimo por la ficción en este país. A mí me sorprendió mucho cuando dijeron que la gala era en Sevilla, la verdad. Hombre, Andreu. ¿Qué? Es que Goya era de Sevilla. ¿Sí? No. Pero a ver, Goya tampoco tenía nada que ver con el cine, o sea que... Sí, es verdad, sí. Sí, sí, sí. Bien, es una maravilla estar aquí rodeada de tantos compañeros y compañeras del cine. Y lo digo por mí, Andreu, porque tú eres más de tele, ya lo sabemos. Bueno, vamos a ver, yo protagonicé una película en su momento, ¿eh? Pero te la pagaste tú. Sí. Y Antena 3 también la pagó. ¿Eh? Pues eso, la tele. Ya, pero es que las teles, Silvia, pues pagan el cine porque adoran la industria, porque apuestan por el cine de calidad, porque creen en el talento, joder, lo llevan... Vale. Bien. Venga. Para una mujer de mediana edad, presentar los Goya es la manera más fácil de conseguir un trabajo en el cine español. Y es, ¿verdad? Y es especialmente emocionante estar aquí con la persona que más me ha apoyado en mi carrera. Va. Con alguien que está siempre junto a mí, a mi lado, cuando me acuesto, cuando me levanto, cuando me caigo, me tropieza. Él siempre me ha ayudado. Gracias, Javier Ruiz Caldera. Te quiero. Gracias. ¿Pray? Además, hoy es tu cumpleaños. ¡Felicidades! Javier, tu cumpleaños, ¿no? Y lo celebras aquí. No, no tienes amigos, ¿verdad? Bueno, este año tus amigos son el cine, claro. Este año ha sido muy bueno para nuestro cine. Hemos vuelto a superar los 100 millones de euros en taquilla por quinto año consecutivo. Fijaros que hablo en plural, como si yo hubiera algo de ese dinero, ¿vale? 100 millones, lo que para Amancio Ortega pues es un mal fin de semana, ¿no? Más o menos. Bueno, Andreu... ¿Qué? Al precio que vean las entradas, 100 millones vienen a ser unos 100 espectadores. Menos, un poquito menos. Bueno. Bien, las cinco grandes nominadas son Campeones, Carmen y Lola, Entre dos aguas, El Reino
y todos lo saben. Ahí está, ahí está. ¡Wow! Peliculones. Sí. O lo que es lo mismo, una historia de superación, un amor imposible, el drama de un presidiario, un caso de corrupción y un secuestro. Tú lo juntas todo y tienes un capítulo del secreto de Puente Viejo. Más qué o menos, de tele eres, Andreu. ¿Verdad? Se dijo la del anuncio de Campo Frío, ¿verdad? Bueno. Oye, al menos yo pude trabajar con Antonio de la Torre. Eso es verdad. El reino, ¿eh? Sí, sí. En el, el reino, como la llaman muchos, el Soto del Real, mi biopic, ¿no? Bien, Antonio de la Torre, hola, nominado como mejor actor por El Reino. Sí. Por cierto, que te pasas la peli caminando. Uy, sí, Antonio. Te habrás adelgazado un montón. Sí. O lo que las actrices llamamos prepararnos para un papel. Claro. También te han nominado, Antonio, que te acuerdes. Que te han nominado también actor, Antonio, a mejor actor de reparto por La noche de 12 años, ¿eh? Que no se te olvide con todo tanto ese follón. La noche de 12 años, que a ver, yo la he visto, una comedia no sería. Se habla mucho de los límites del humor, pero ¿para cuándo los límites de los papeles al año para Antonio de la Torre? Es un tema que tenéis que tocar vosotros. Pensémoslo. Oye, otro peliculón que aspira a 8 Goyas es Todos lo saben. Ah, sí, sí. Una película que junta en la misma casa a Penélope Cruz, a Javier Bardem, a Bárbara Leni, a Ricardo Darín, a Eduard Fernández, a Elvira Mínguez, a Inma Cuesta. Bueno, y la película. Y todos desconfían de todos, ¿te acuerdas, no? Es como un montón de gente encerrada creyendo que el malo es el otro. Parece un congreso de Podemos, ¿no? ¿Sabes? Todos están como... Sí, por cierto, damos la bienvenida al señor Echenique, que nos dicen que está aquí entre nosotros, ¿verdad? Sí, un político muy cinematográfico. Sí, sí, su vida es un traveling. Bien. Entre dos aguas va sobre dos hermanos con vidas muy diferentes. Sí. Uno que ha tenido éxito en la vida y otro que lucha por reinsertarse en la sociedad. Sí, un poquito yo lo veo como Albert Rivera y Pablo Casado, aunque no te sabría decir quién es quién. Uh-huh. Después está Carmen y Lola, dos gitanas lesbianas. Oh. Andreu, a Leticia le ha tenido que explotar la cabeza. Sí, Leticia Dolera, ¿no? Sí, claro, of course. Debe pensar, hostia, alguien más feminista que yo. Ya. Hola, Leticia. Pero mira, te digo una cosa, es un canto a la tolerancia esa peli. En una época en la que hay concejales de urbanismo que se plantean dejar las calles con una sola acera. ¿Te has enterado? ¡Qué fuerte! Sí, sí. Bueno, sí. Muchísima suerte a todo el equipo de la película, a sus actrices y a Arantxa Echevarría, su directora y guionista. Exacto. ¡Mucha suerte! ¡Suerte! ¡Uhú! Bueno. 11 nominaciones para campeones. Mucha suerte también. Están por aquí. Campeones. Campeones que va de un entrenador en lo más alto de su carrera que es despedido y desciende a los infiernos. Un poco la historia de Lopetegui. ¿Sabes? Uh-huh. Bueno. Ya. Oye, tiene mucho mérito rodar campeones. Porque no me quiero ni imaginar la paciencia que hay que tener y lo complicado que debe ser rodar con Javier César. Javier, sí, sí. Sí, se ha comentado eso. ¿Verdad? Javier, buenas noches. ¿Mm? Que, por cierto, para el reparto de campeones, tú has buscaste actores que no tuvieran ninguna experiencia. Me imagino que era la única manera de que no se colara Antonio de la Torre, ¿no? Supongo. Otra vez. Vale. Aunque estuvo Antonio, ahí, ¿no? Estuvo ahí. ¿Te has traído chubasquero? Sí. Bueno, ojalá, Andreu, se hicieran más películas así de comprometidas, ¿no? Pues sí. Porque el cine puede y debe hacerlo, ¿no? ¿Tú te imaginas, por ejemplo, una peli sobre la homosexualidad en el fútbol? ¿O sobre fútbol femenino? Bueno. ¿O sobre el heteropatriarcado? ¿O sobre los claroscuros de la Iglesia? Bueno. ¿Sobre el rescate bancario? ¿O sobre el auge de la ultraderecha? ¿Sobre los golpes de Estado? Pero los buenos, ¿eh? ¿Cataluña? ¿Venezuela? ¿Nos calmamos? Nos calmamos. Bien. Venga. Tenemos también por aquí a... Eso es un tema que no... Feo. Tenemos el equipo de ¿Quién te cantará? Escrita y dirigida por Carlos Bermud. Sí, es la historia. Felicidades también. Es la historia de un artista que pierde la memoria, atención, y no puede cantar sus canciones. Bueno, es que qué terror. ¿Tú te imaginas que esto me pasara a mí? ¿Que un día me quedo sin gracia? Andreu,
No me ha gustado la risa, no me ha gustado. Andreu, sí. Si algún día eso te pasara, sí. Yo estaré siempre a tu lado, copresentando. Vale. Sí. El fotógrafo de Mauthausen, de Marta Argarona. 4 nominaciones. La historia de un fotógrafo que sacó unas fotos importantísimas que removieron conciencias. ¿Tú sabes Instagram? ¿Ah? Pues todo lo contrario. O sea, entonces con Mario Casas, que esta vez casi le nominan. ¡Ay! Ya. ¿Es porque no le llamamos Mario Casis? Es barato, es mío. Yo prefiero no hurgar ahí. Yo no hurgaría ahí. Y tenemos que mencionar, cómo no, a una de las locomotoras de nuestro cine el año pasado, ¡Súper López! Bueno. Buenísima. Buenísima. ¿Súper López has dicho? ¡Buah! ¿Tú te has percatado, como no hay muchos superhéroes en cartelera, aquí en España dijimos, joder, ahí hay hueco. Vamos con nuestra apuesta. Y ahí estuvo. Oye, 3 nominaciones. Sí. Enhorabuena a todo el equipo. Sí. Y enhorabuena también a todos y todas los nominados y nominadas. No hemos mencionado, yo que sé, a José Coronado. Ni a Lola Dueñas. Sí. Ni a Ana Castillo. Ni a Celia Rico, Viaje al cuarto de una madre. Que, por cierto, yo he echado de menos una nominación a ese brasero. Al brasero, ¿no? Sí. ¿Verdad? Sale mucho, ¿no? Sí, bueno. Bastante. Bueno. Es el tercer protagonista. Bueno, y este año, pues, las 4 nominaciones son, a mejor dirección novel, quiero decir, son para mujeres. 3 de las 4, efectivamente. Sí. Y una cosa más, hay que hablar de, mira, este tema que sale siempre. ¿Qué? Y la extensión de los discursos. Yo qué sé, no nos gusta que se corte a los ganadores. No, nos parece fatal. Sí, muy mal, malamente. Tra. Entonces, yo digo una cosa, como me dijo ayer David Trueba, y me permitirá que me apropie, yo digo, el problema no es que los discursos sean largos o cortos, es que sean buenos. Entonces, eso lo dijo David y yo me lo quedo. Hagamos caso a este chico, que parece que es listo. ¿Te parece? Y guapo. Vale. Bien. Bueno.